yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold. Yeah. Cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Just go leave it be, and oh, this journey I've been on since
13, working hard and learning, never stopping searching, yeah, it's burning, all this passion hurts me, I took action working, writing down these words. No, I'm not okay, I just wanna be something, I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright, I'm just barely getting by, but I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left, and I'm not quite there yet, but those words they'll regret, cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. It's too late now, I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, yeah. Never run off. We'd hook up in my car, drive it so far, play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts, stare at the stars, we would never apart. Drinking too young, way too much fun, out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. Now I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be. Long fights, it felt right, we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless, time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was live, staying out late, testing our fate, running away. We live for today, young and so bold, never get old, screw what we're told, we can't be controlled. It's too late now, I remember you.
It's too late now. I remember everything and how careless we could be. 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 Hola a todos y a todas. Bienvenidas, bienvenidos un día más a este mi canal, vuestro canal, nuestro canal. ¿Cómo estáis, chicos y chicas? Yo espero que todos y todas estéis muy, 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 muy bien. Yo estoy muy, 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 muy bien. Y hoy estoy menos cansado que ayer. Pero hoy también he madrugado. De hecho, hoy me he levantado más temprano que ayer. Ayer me levanté a las 12 y hoy me levanté a las 8 y media de la mañana. Y estuve toda la mañana editando un par de cositas que, como dije, tengo cosas, digamos, bastante atrasadas de en cuanto a temas de edición de vídeo y cositas así para YouTube. Ya os dije que por el tema de invierno... En invierno no me apetecía nada trabajar, se hacía lo justito y ahora se está haciendo un poquito más, ahora se está haciendo un poquito más. Ya con el calorcito, pues como que parece que apetece trabajar, ¿no? Parece que apetece hacer cosas. También he de decir que hoy me siento un poco más descansado que ayer, porque hoy después de comer y después de hacer todos los trabajos me dio tiempo a echarme una pequeña siesta. Porque, madre mía, estaba... madre mía, estaba yo agotadísimo. Pero bueno. Ya estamos aquí. Ya podemos empezar a pasarla bien, ¿eh? Que es a lo que venimos aquí, ¿no? A pasarlo bien, a disfrutar. Bueno. Estoy tratando de avanzar muchas de las cosas que, como digo, tenía pendientes para ir dejando todo medianamente listo. También porque, os lo recuerdo, el sábado 27 de abril tenemos el especial por mi cumpleaños. Bueno, mi cumpleaños es el 5 de mayo, pero nosotros lo vamos a celebrar el 27 de abril. Vamos a hacer este especial de cumpleaños para yo así después desaparecer. Porque después de que haga este especial de cumpleaños, este 27 de abril, me voy desde el 28 ya, desde el 28 hasta el 8 o 10 de mayo, me piro, me desaparezco porque necesito un descanso, me hace falta un descanso. Hola, hostia, pero mira, no me lo puedo creer, pero acaba de aparecer después de 1200 años a mi esposa y moderadora del canal. Dios mío, no me lo puedo creer. Después de más de 20 streams sin aparecer, hoy por fin ha madrugado y ha venido al stream. Hola, señorita, bienvenida. No me lo puedo creer. Bueno,
Pues como decía como decía el sábado 27, se me fue el sueño, dice. Bueno, sábado 27 de abril tenéis aquí una cita prácticamente obligatoria, porque celebraremos mi cumpleaños, ¿vale? Bien, especial de cumpleaños, 27 de abril, ¿vale? Porque yo, como digo, del 28 al 10 de mayo me voy, me desaparezco. Quiero desaparecerme del internet durante una buena temporada. Pues primeramente para disfrutar de mi cumpleaños. Y segundo, para tomarme un buen respiro y poder avanzar unos cuantos juegos que tengo ahí pendiente. Poder hacer unas cuantas cosas que tengo ahí pendientes y demás. Así que aprovechando que el 5 de mayo es mi cumpleaños, pues me voy de vacaciones. Ya está, unas vacaciones así un poquito tal. Así que haremos el 27 este especial guapo, que ya veréis, ya voy a ver qué planifico, porque algo tendré que planificar. De hecho, por eso estoy madrugando tanto, para ir haciendo las cosas que están atrasadas e ir poniéndome al día, porque hay que preparar lo del cumple. No sé si voy a poner decoraciones de cumpleaños en lo que es las escenas. No sé muy bien todavía lo que voy a hacer. Pero bueno, veremos. A ver, ¿qué decís por aquí? ¡Sí! ¡Por fin vacaciones! ¡Espero que sean pagadas! Bueno, tú y yo hablaremos del pago de las vacaciones después, señorita. Bueno, pues me voy a ir unos días. Así aprovecho también a molestar a mi esposa, que hay que molestarla porque me gusta molestarla, me gusta molestarla. Entonces necesito, así también me tomo el tiempo para poder estar con ella y demás. Y bueno, qué sorpresa tener a la señorita por aquí. Bueno, cariño, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Me enojaría si no lo hicieras, ya, sí, ves. Bueno, nada, te molestaré, no te preocupes. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Dormiste bien hoy? ¿Cómo te encuentras, señorita? Ay. Ya me empieza ahí los problemas primaverales. Ay, me desperté porque me andaba del baño. Ya. Y entonces, como viste que estoy en stream, dijiste, bueno, vamos a pasarnos por ahí. Ya no me pude dormir de nuevo. Bueno, pues nada, pues ahora te quedas aquí y nos ponemos de fiesta. Que estamos aquí, guachi pistachi. Ya sabes, ponte ahí a invitar gente, Empieza ahí a invitar amigos y gente, venga. Ay. Bueno. De hecho, me acabo de mandar te acaba de mandar notificación al móvil. Por eso supe que estabas en stream. Ya, bueno. Pues menos mal. Que no hay manera que la moderadora se ponga las pilas y los días que estoy en stream aparezca. Es muy raro que aparezca cuando estoy en stream esta muchacha. Le voy a dar unos azotes en el culo, ¿ya verás? Fue raro que me enviara Noti el móvil. Sí, es raro que te avise el móvil, es rarísimo. Porque tu móvil ya sabemos que está muy mal de la cabeza. Ya sabemos que del microchip funciona muy mal el móvil este tuyo. Ay, 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 ay. Y bueno, la verdad, sinceramente, estos días no tengo así temas muy preparados, ¿no? O sea, sabéis que normalmente hablamos de cositas, pero últimamente no tengo mucho tema preparado. Porque estoy así con otras cosas y es que ahora mismo ya no sé ni dónde ando. Pero bueno, esta mañana, cuando yo me desperté, eran las 8 y media, cuando yo me levanté,
de la mañana, me puse a desayunar. Y mientras desayunaba, aproveché la opción esta de la televisión, la opción esta de rebobina, y me puse una película que ya me la he visto, yo qué sé, esta es la décima vez que me la veo. A lo mejor la décima o la octava vez que me la veo. Que es... ¿cómo se llamaba esto? Asterix y Obelix en Misión Cleopatra. Y madre mía, la he visto ya, como digo, unas 10 veces y yo me sigo descojonando con esta película. Es un descojone, es una película bastante chula, tiene cosas bastante divertidas. Aunque he de decir que en esta película, aunque tengo que admitir que, bueno, que los personajes de Asterix y Obelix molan mucho y son, obviamente, pues, los protagonistas, es decir, que el que se puede... el que para mí se lleva lo que es la película, ¿no? El que para mí es, en esta ocasión, el que mueve realmente la película y es... hace las cosas más divertidas, ¿no? Es, bueno, el personaje que se llama Numerovix, ¿eh? Me parece un personaje muy divertido, muy bien interpretado, no sé, me resulta súper divertido el tipo. Bueno, es una película muy chula, yo creo que todo el mundo la conoce a día de hoy, es muy entretenida. Se pasa bastante bien. Y bueno, aproveché a ver la mitad mientras desayunaba. Luego apagué todo, me fui a la habitación a trabajar, a editar los vídeos de senderismo y preparar unas cosas. Y luego, a la hora de comer, me vi la otra mitad de la película. Así que me vi la película en dos veces. Y bueno, para mí sigue siendo una película muy muy divertida. De hecho, fijaos que yo lo que es la serie de dibujos de Asterix y Obelix no la llegué a ver, bueno, he visto algún capítulo, alguna cosa, pero no es de una cosa de decir, va, voy a buscarme toda la serie y me la voy a ver entera, porque la verdad, pues no es que no me atraiga, sino que, bueno, tengo tantas cosas que ver y tantas cosas que hacer que no se puede ver todo. Pero he de decir que las películas de acción real que hicieron, pues la de Misión Cleopatra es buenísima, me encanta, de hecho es mi favorita. Y luego está la otra, que es la de Asterix y Obelix contra el César, creo que se llama, que para mí también es muy divertida, me gusta mucho. Pero sin embargo me gusta más la de Misión Cleopatra. Y luego está la otra que hicieron, Asterix y Obelix en los Juegos Olímpicos o algo así, que tengo que admitir que la he visto dos veces y no me acaba a mí de convencer. Y luego sé que hay una más. Creo que había una más, puede ser. O estoy yo ahora equivocado, no sé. En fin, el caso que... es decir, que Asterix y Obelix, pues estas, ¿no? Misión Cleopatra y Contra el César, muy buenas. Pero la de Misión Cleopatra para mí es no sé, me mola más. Sobre todo por el tema... A ver, me gusta mucho lo que es la temática egipcia. Yo siempre soy muy fan de las temáticas egipcias. Y he de decir que tiene parte de culpa, ¿vale? y no sé, tiene momentos muy chachis la película esta. También he de decir que yo sé que hay gente que la película, no por hablar de películas de este tipo, que las películas que hicieron de acción real de los Picapiedra, a alguna gente no le hizo mucha gracia, pero yo tengo que admitir que a mí las dos películas que hay de acción real me molan muchísimo las dos películas. Es verdad, de hecho, a ver, no son perfectas, pero tienen momentos muy chulos. Aunque he de decir que me gusta más lo que es la primera, donde
donde Picapiedra se hace directivo del sitio este donde trabaja, y porque lo engañan y tal. Esa para mí es la que más me gusta. Y luego, porque luego está la de Viva Rock Vegas, que no está mal, pero en mi opinión no llega al nivel de esta. ¿Ah? Pero bueno, sí que hay que decir que yo actualmente, aunque suelo ser una persona muy crítica y dar mi opinión de las cosas, procuro un poco sacarle el lado bueno, ¿no? Ya hay demasiada mierda en el mundo como para machacarlo todo, entonces siempre procuro intentar ver el lado positivo de las cosas. Y he de decir que estas películas de acción real, Asterix, Obelix y Los Picapiedra, la verdad me han molado bastante. No sé si... No se me ocurre así alguna otra más. De estas. ¡Ah! Sí, hombre, sí. Sí, sí. Os acordaréis también de Mortadelo y Filemón, ¿no? Bueno, pues yo las dos películas, creo que son dos solamente, de acción real, bueno, protagonizados por Pepe Villuela. Tengo que admitir que las dos películas me fliparon. Las dos, no quitaría ninguna. Las dos para mí son muy, 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 muy buenas. Y he de decir que a mí, Pepe Villuela, no he visto muchas cosas de él. Ha visto alguna cosa en Aida y tal, pero no es un actor, digamos, que me super fascine, ¿vale? Pero tengo que admitir que en esta película lo clavó, ¿eh? Lo clavó. La verdad, haciendo de Filemón fue una clavada. Muy buenísimas las películas, súper divertidas. Tiene momentos muy hardcore. Bueno, el tema de los disfraces de Mortadelo son molones, ¿eh? En fin, como digo, no, a ver, trato siempre no de sacarle los lados positivos a las cosas. Creo que a veces hay que intentar dejar ese lado de nostalgia o de fanboy también, ¿no? De alguna manera, y analizar estas cosas. A ver, obviamente no va a ser igual lo que se vea en una serie que lo que se vea en la peli, o lo que se vea en un videojuego y en la peli, o lo que se pueda meter de un libro a una película. Es que al final son cosas muy distintas, ¿no? Entonces creo que hay que analizar un poco y ser... A veces creo que somos muy críticos sin darnos cuenta que cada cosa es diferente, ¿no? Y no puedes tratar de meter, por ejemplo, un videojuego que son a lo mejor 20 o 30 horas en una película que es una hora, hora y media. ¿Vale? Entonces, bueno, a veces la esencia está, otras veces no. Podríamos decir, por ejemplo, a mí las dos películas que yo he visto de Silent Hill, hombre, no son perfectas, pero ahí están. Bueno, las dos o tres primeras de Resident Evil no están mal. Luego se les va bastante la flapa, pero no están mal. Si hablamos de live up de películas de acción real buenas, yo me vi la trilogía del anime de Samurai X. Hay una trilogía Life Action. Me vi la trilogía y la verdad es una puta pasada. Está muy bien hecha, la disfruté a tope. Y yo que no pude ver la serie, de hecho estuve buscando el anime hace tiempo y no hubo manera de poder encontrarlo entero. Es decir que disfruté mucho del Life Action. La trilogía es una pasada, está muy bien hecha. Y cuenta bastante bien lo que pasa en el anime. De hecho, hay mucha gente que dice que es uno de los mejores live action que se hizo, y es verdad. Yo digo que sí. Los he visto mucho peores. La verdad, me lo pasé pipa con esta trilogía de Samurai X, muy chula. El protagonista,
O sea, el actor que hizo de... ¿Cómo se llamaba? Kenshin, creo que se llamaba el protagonista. Bueno, el actor me mola mucho. Tiene una caracterización muy chula. La verdad que mola, mola. También tengo que decir que sobre lo que os hablo del la función esta del rebobina en mi tele, me fastidia una cosa, y es que el otro día me di cuenta, por ejemplo, que estaba el anime de Sakura, por ejemplo, pero no está toda la, no está todas las temporadas ni todos los capítulos. Ah, putadísima, muy grande. También me hizo gracia esto es una cosa, os lo cuento porque es cachondísimo, ¿vale? Resulta que en esta sección de rebobina, ¿vale? En esta opción hay una sección de cine para adultos, ¿vale? Hay una sección de cine para adultos, pero el programa te pide un PIN, ¿vale? Yo toqueteando conseguí entrar, ¿vale? Conseguí el PIN, ¿vale? Pero es una cosa cachondísima porque, ¿vale? El PIN obviamente es para que si tienes hijos no anden ahí, ¿no? Pero yo como soy adulto no hay problema. Pero ¿cuál es lo cachondo, no? Que yo logro meter el PIN, cojonudo, muy bien, ¿vale? Meto el PIN, ¡qué maravilla! ¿Vale? Pero las carátulas, ¿vale? Así sin entrar en las películas ni nada, las carátulas todas desenfocadas, o sea, censuradas, ¿vale? Bien, las carátulas censuradas. Pero luego lo acojonante es que además tienes que pagar por ellas. A ver, no es por nada, no es por nada, pero, o sea, amigos, te estoy pagando el internet, te estoy pagando la tele, y tú me dices que la sección de cine para adultos te lo tengo que pagar. ¿Por qué te lo voy a pagar? Si me voy a internet y internet es gratis. Me voy a internet y entro en cualquier página XX y es gratis, no tengo que pagar nada. ¿Por qué coño me...? O sea, a ver, es un poco descarado, ¿eh? Es un poco descarado. Esto es una experiencia que os cuento, ¿no? Por el chiste. Pero es que es un poco descarado. Es como, no, mira, lo quieres ver en la tele, pues paga. Si es como, ¿para qué? Si tengo internet. O sea, ¿para qué te lo voy a pagar si tengo internet? Tengo internet, ¿para qué te lo voy a pagar? Si internet, en internet gratis, ¿para qué te lo voy a pagar? Vamos a ver. ¿Veis lo absurdo? Es que es absurdo. No, mira, si lo quieres ver en la tele, lo pagas. Es como, a ver, colega, tengo internet. A ver, y si tengo que pagar, a ver, sinceramente, si tengo que pagar, para eso me compro un par de juegos en Steam, que por lo menos es más interactivo. No jodas. A ver, vamos a ver. Si tengo que pagar el cine para adultos, lo busco en internet. Y si por el motivo que fuera tengo que pagar, prefiero comprarme un juego que por lo menos es interactivo. Si serán por ver boobies. ¿Vale? Si será por ver movies, madre mía. Madre mía. No, a ver, sé que es una gilipollez, ¿vale? Lo que os estoy contando, ¿no? Pero ya que hablamos siempre aquí de experiencias y de cosas, ¿no? Es que esto me parece de juzgado de guardia, no me jodas. O sea, te pago el internet, te pago la tele, te pago, o sea, te pago todo el servicio que te he contratado, y tú me dices que por ver películas para adultos en la tele te tengo que pagar extra. Anda y nos a tomar por culo. Me voy un par de minutos y andas de guarro. No, a ver, de guarro no. Estoy contando la experiencia que me ha pasado, porque ha sido una experiencia absurda.
Ha sido una experiencia absurda. Y a veces estas cosas hay que contarlas. Joder, es que es totalmente chorra. O sea, es totalmente gilipollas por parte de la compañía decirme, no, pero si tú quieres ver canales de este tipo en tu tele, tienes que pagar. Hombre, a ver, no sé, colega. Vamos a ver si nos entendemos. Tengo internet en el ordenador. ¿Te crees que te voy a pagar por ver en la tele? A ver, no me es que cachondísimo. No falla. La tontería. Es que a veces las tonterías, ¿no? Las tonterías que a veces hacen las compañías. Es como, pero vamos a ver, gilipollas. Si ya te estoy pagando, ¿por qué tengo que pagarte extra si voy a internet y lo veo gratis? Para eso existen páginas XX gratis. El que paga eso son bien. Es que es eso. O sea, y si tengo que pagar, como digo, si tengo que pagar, me compro un videojuego. Que los hay. Y hay videojuegos de este tipo. No todos son buenos, pero tienen así cosillas. Y como digo, si tengo que pagar, pues pago un juego que es más interactivo y tiene cosas más interesantes. O no saben usar internet. Ya. Pero es que me parece absurdo, ¿no? ¿Cómo a veces las compañías te quieren sablar? ¿Cómo te quieren quitar dinero de manera estúpida? Vamos a ver, gente, yo no te voy a pagar por ver canales para adultos en la tele cuando en internet lo veo gratis. Cuando en Steam tengo juegos gratis también, porque hay algunos juegos gratis de esta temática, ¿eh? Hay algún juego gratis de esta temática. No son perfectos, pero ahí están. Por otro lado, los que son de pago, pues bueno, algunos son buenos, otros son menos buenos, pero ahí está. A ver, yo tengo unos cuantos. Sí, a ver, soy hombre, ¿qué quieren que os diga, ¿no? Y de vez en cuando uno tiene necesidades, ¿eh? Entonces, yo tengo alguno que he comprado bastante barato y muy chulos, muy divertidos y con escenas muy bastante decentes, ¿vale? Y como digo, si tengo que pagar, pues prefiero pagarme un juego que es más interactivo. Y si no, lo veo gratis en internet. ¿Por qué voy a pagar un extra a la compañía de televisión? O sea, un extra a la compañía de internet por verlo en la tele. Es que es absurdo. Eso de pagar página era muy de los 90, los inicios del 2000, cuando internet no era tan común tenerlo en casa. Ya, pues ya, por eso, pero es que ahora es absurdo, o sea que, en fin, bueno, le dices a la esposa que te mande una foto de la... También se le puede decir a la esposa, pero la esposa no siempre está disponible o no siempre le apetece ciertas cosas. Entonces, bueno, a ver. Pero lo que quiero decir es que me estás diciendo que por verlo en la tele te tengo que pagar. Vete a tomar por culo, ¿qué me estás contando? Estás de coña, amigo. Bueno, en fin. Pues nada, como siempre, ¿no? No tengo tema de qué hablar y al final, pum, pum, pum. Me acabo de acordar de esto, ¿no? Y uno tiene que expresar estas cosas. A ver, a mí no me da vergüenza, ¿vale? No me da vergüenza contaros esto. Al final, yo soy un adulto. Vosotros, los que estáis en mi canal, deberíais ser todos adultos. Entonces, bueno, el caso es eso, ¿no? Que es cachondísimo. Que cachondísimo. Cómo a veces te ponen cosas que tienes que pagar y luego empiezas a buscar tú por tu cuenta y dices, pero ¿por qué te voy a pagar yo por esta mierda si yo aquí lo puedo hacer gratis? Es que os juro que cuando logré el pin, un pin facilísimo, ¿vale? Cuando logré el pin y yo vi que tenía que pagar, digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué robo en la cara es esto? Ay, Dios mío. No, y fue cachondísimo porque la opción esta de lo que es cine para adultos no la había visto, no me había fijado en ella. Y estaba ya ahí rebuscando y mirando a ver qué película ver y de repente veo sección adultos, digo, ¿qué coño es esto?
Y cuando voy y le doy, dice, ah, un ping, y digo, ah, vale, ya sé lo que me, ya sé, me estás, eso. Pero cuando vi que era de pago, digo, pero qué cachondeo es este, amigo. No, hay cosas que de verdad son tan absurdas que no sé. En fin, pues nada, pues eso. Y nada, gente, ¿cuánto llevamos de stream? Ya llevamos 40 minutos. Bueno, ya es suficiente ya de darle a la lengua. Así que vamos a ir empezando a jugar, ¿vale? Le vamos a seguir dando a la lengua, vamos a seguir hablando y demás, pero vamos a ir a empezar a jugar. Porque así ya me voy poniendo las pilas. Vamos a jugar, como podéis ver, al Yakuza 0, ¿vale? Porque, bueno, como digo, estoy cansado estos días con el tema de madrugar y demás. Pues estoy cansado y quiero juegos un poco tranquilitos, ¿eh? Y que no me hagan pensar mucho. En principio, Yakuza no me debería de hacer pensar mucho, en mucho de acción y demás. Así que, en principio, no me debería de desgastar mucho la cabeza. Pero bueno, igual nos llevamos sorpresas. Que estuve, de hecho, jugando ayer al Yakuza 0. Estuve unas horitas por la noche. Y hubo unas cuantas misiones bastante interesantes. Me eché bastante las risas con él. Es un juego muy chulo, la verdad. Me gusta. Lo que estoy viendo del juego, la verdad, que me está gustando mucho. Tengo ganas de seguirlo jugando. De hecho, una vez que acabe el stream, probablemente me ponga con él. Vale, a ver, ¿cuántos somos por aquí por el chat? Salúdenme. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos estamos? ¿Cómo estamos? Cuéntenme. Mientras mando los avisos y demás. Charlamos. Vale, voy a avisar de que empezamos Yakuza. Por si alguien se quiere apuntar. Por si alguien se quiere apuntar por aquí. Dejadme que lo abra. Espero tenerlo todo correcto. Vale, sí, lo tengo en el tamaño correcto, así que en principio debería de... A ver. Ahora hago el cambio y demás, pero dejadme que lo ponga... Vale, voy a... Ahora a preparar esto. ¿Dónde está? Ahí. Mierda, hoy no me di cuenta y no lo preparé con tiempo, como suelo hacer. Espero que no tarde mucho en leerlo. A ver. Ay, por favor. OBS, léeme el juego. Ah, ok. ¿Veis el juego? ¿Veis el juego? ¿Me podéis verificar si lo veis? Bueno, yo creo que se ve. Yo por lo menos lo estoy viendo en el OBS, así que supongo que se mira. Así que voy a cargar la partida. No, ranura 70. Ranura 70, que es ahí donde estoy. Sí, ya llevo 70 veces guardado. Más llevaré, porque en alguna ranura es... He suscrito, sí. Es sobrescrito. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. El mapa este. Aún no estoy acostumbrado al mapa del nuevo personaje. Ya no estoy usando a... Ya no estoy usando a Kiryu, estoy usando a Goro. Al señor Mijima-san. Ah, no, por aquí no. A ver. Que aún no estoy acostumbrado yo al mapa. Vale. Uy, ¿qué cojo? ¿Qué hace esa niña sola? Se habrá perdido. Uy, la chica de la muñeca. Otra misión secundaria. Vamos a ver. Pero mira qué mona hay. Oye, Peque, ¿dónde está tu mamá? ¿Te has perdido?
No, ¿qué va? Bueno, está muy tranquila, ¿no? Entonces, ¿por qué andas sola por ahí? Por nada. Ah, pues bueno, vale. ¿Qué le pasa a esta cría? Hace bien no hablando con extraños, pero este lugar es peligroso. Mejor la mando de vuelta a casa. Escucha, ¿por qué no vuelves con tu mami en lugar de holgazanear por aquí? Este no es sitio para niños. Sí, bueno. Pues arrea, pequeña bribona. Parece que quiere decir algo, pero si no se ha perdido, seguro que sabe volver a casa. Aunque espero que no se encuentre con gentuza por el camino. Esperemos que no. No, está claro que con ella tenemos que volver a hablar. A ver, mocosa, ¿qué pasó? No, ¿por qué no me dejas volver a hablar con...? O sea, hablo con ella, pero no me dice nada. Vale, vamos a entrar. Igual entrando, igual pasa algo. A ver, vamos a... ¡Diviértase! Ah, vale, estoy en una central de juegos. A ver. Hay muñecajos aquí. ¿Y cuántos muñecajos? Uy, esa melodía. Uy, cómo me suena a mí esa melodía. ¿De qué me suena a mí esa melodía? Hola, bienvenido a los recreativos Sega. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Cambiar los premios. La máquina. Nada, no, a ver. Por favor, avíseme si necesito algo. Necesito un café, un drink, un algo. Vale, vamos a salir. Vamos a hablar con la niña otra vez. A ver si ahora. No sé. Si es que está la niña otra vez, porque igual no está. Vale, la niña. Hey, colega, mira esa nena de ahí toda solita. Bueno, ya empezamos. Si es demasiado joven, tío, has de buscar las más mayorcitas. No, idiota. Cogemos a la niña y extorsionamos a los padres. Algo rápido y sin complicaciones. ¡Qué listo! Sería un dinero fácil. Hagámoslo. Ya estamos. Ya estamos. A ver, por favor, gracias. Tengo algo muy chulo para ti, pequeñaja. Ven con nosotros, sí. Te voy a meter una patada en el culo. No quiero. Puta mocosa, vas a venir de un modo u otro. Pues va a ser que no. Dejadme en paz, pues sí. ¿Ves? ¿Qué te decía? ¿Y tú quién cojones eres? ¿Su viejo? No, el que te va a poner. Te va a poner de un lado para otro la cara. Nada especial, solo cuido de una desconocida, nada más. ¿Desconocida? Entonces no te metas donde no te llaman. Si intentas alguna estupidez con nosotros, haremos que lo lamentes. Bla, bla, la próxima vez hazme caso y vete directa a casa, niña. Esto es un barrio peligroso, lleno de escoria. ¿Escoria? Nadie me llama escoria en la cara. Pues si eres escoria, ¿qué quieres? Bueno. Ay, míralo, me acabé de sacar. Me acabo de sacar un cuchillito, mira, mira, Me cago en la madre que lo parió. Voy a tómame. Oh, a mí no me toca. Con la leche ya. ¿Y tú qué? Payaso. Toma. ¿Qué? ¿Qué? Hala, toma por culo. Venga, vuelvo otra. Listo. Ay, que me ha pegado muy fuerte. Mira, mira, lo sentimos. No, 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 sí. Ahora sí que lo vais a sentir. Dame un respiro, sí. Tres respiros. Como volváis por aquí, ¿cómo voy a dar? Putos inútiles fracasados. Gracias, señor. Bueno, recordatorio. Yo estoy jugando el juego totalmente en español gracias a un parche de traducción que encontré. Así que bueno. Pues
Porque el juego originalmente está solo en inglés, que conste. Señor, oye, que solo tengo 24 años, ¿vale? Joder, amigo, para tener solo 24 años, macho, parece que te dan 40. No me jodas. Hostia, estás bien curtido, amigo. Da igual, como te iba diciendo, ¿por qué no te vas a casa? Sí. ¿Pasa algo? ¿Te has peleado con tu mamá o algo? No, pues entonces, ¿qué coño haces aquí? ¿Qué te pasa? ¿Entonces qué? La muñeca. ¿Qué? La muñeca. La ardilla castaña roja. ¿Qué? ¿La ardilla? ¿Te refieres al premio de la máquina UFO? Sí, pero... ¿La quieres? Sí. Estoy seguro de que tu papá te la comprará si se lo pides amablemente. ¿Qué? No tengo papá. Uy, ya mal empezamos. Oh, lo siento, pequeñeza. No pasa nada, estoy bien. Ah, sí, no tiene sentido quedarse por aquí. Al fin y al cabo, tú no puedes conseguirla, ¿no? Ya lo sé. Ya lo sé, no la necesito, pero es tan bonita que me gusta mirarla. ¿Sí? Eres una rarita. En fin, me tengo que ir. Vale. A ver. Ha conocido a la niña de la muñeca. Interactuar con ella rellenará la barra de amistad. Puedes comprobar su estado en cualquier momento. En la lista de logros del menú pausa. Forja una amistad con ella a ver qué pasa. Una ardilla castaña roja, ¿eh? No puedo permitir que esté por aquí todo el día. Quizás pueda conseguirle una. A ver, tengo que mirar cómo es esa pinche ardilla. Porque igual ya tengo yo alguna. No sé, yo creo que esto debe ser de un evento especial. ¿Será esa? Desaparece. Vale, a ver. Bueno, me vais a ver en dificultades, ¿eh? Porque a mí esto se me da como el culete. Pero bueno, no es esto lo que yo quería. No era a esta máquina, era a esta de aquí, a la que yo quiero entrar. No. Ahí. Vale. Uy, ¿cómo era esto? Vale, primero insertar moneda. Muy bien. Ahora. Mover el gancho a la derecha. Mover el gancho atrás. Vale. Vale, ya me acuerdo. Yo supongo que a la que le gusta es la rosita. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Hijo puta! Estas máquinas son una desgracia. Se la coge por el sombrero. Cógela. ¡No! ¡No! Parecía que estaba, hijo de... ¡Ah! ¡Qué rabia me dan estas máquinas, tío! Dios, reza. Sí. Ah, bueno, pues nada, ya que aún tengo un par de turnos más, pues la voy a aprovechar. Venga, vamos a coger al macho. Y creo que la metí. Creo que la lié. Creo que la he liado.
¡Puede ser! ¡No! ¡Por la colita! ¡Por la colita! Ah, bueno, bueno. A ver, a ver. Tú. Me parece que estás en mejor estado. Vamos, agarra. Vamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Que a lo mejor tengo... ¡Oh! ¡Oh! Bueno, pues ya está, ya está. Pues ya está. No, ya está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien me siento! ¡Wow! Lo he conseguido, no me lo puedo creer. Bueno, hablemos con la mocosa. ¡Pitufis! ¡Pitufín! ¿Qué? ¿Aún sigues embobada con la ardilla? ¿Eh? ¡Oh, sí! ¿Aún? Tengo una de esas ardillas de peluche. Debería dársela. A ver. ¿Será? Va, venga, toma. A tener la ardilla castaña roja. ¡Wow! ¡Es la ardilla castaña roja! ¡Es adorable! ¡Oh! ¿Tú crees? Bueno, no es mi rollo, así que ¿por qué no te la quedas? De verdad, gracias, señor. Nadie me había regalado nunca nada excepto mi mamá. Es el mejor día de mi vida. ¿En serio? Bueno, pues me alegro de que te guste. ¿Y ahora tiras a casa? Sí. Voy a contárselo a mamá. Gracias, señor. Adiós. Pues nada, oye. Tío, qué niña más traviesa. Pero sienta bien haberle alegrado el día. Ay, en el fondo eres un sentimental. Eres un sentimental, amigo. Ay, amigo, amigo. Va de tipo duro, es un macho, todo, pero en el fondo, ¿qué? ¿Qué queréis? ¿Qué quieres, he dicho? ¡Ojones! Bateador. ¡Pum! ¡Uy! Lo siento, creo que te he reventado la boca. Disculpa, no era mi intención, ¡Oh! Me acabas de pegar, ¿Cómo es de probar? Hijo de perra. Toma, hombre, toda la jeta. Ahora. Ya está. Este tío es estúpidamente fuerte. Bueno. Vale. Vamos a guardarla. ¿Qué cojo? Hostia. ¿Y tú qué eres? ¿Eres un tío o un muñeco? No, parece que es un muñeco. Mira qué bajo el muñeco. Vale, por aquí. ¿Qué más hay? Vamos a ver si encontramos más cosas por acá. Vale, aquí está mi club, que no creo que tenga que hacer nada aquí. Qué bien, hemos ayudado a una pitufina. Ay, me siento realizado. Me encanta este tipo de figuras. Vale, esto es para comer. Pero no vamos a comer ahora. Creo que estamos bastante bien de energía. Coño, como odio tropezarme con cosas. Mira, hay tres imbéciles a los que hay que pegar. Mira qué bien. Con lo que me gusta a mí, pegar a gente imbécil. Oh, madre mía.
perro. No, espera, creo que me confundí. Por aquí. Na 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 na. Pasearlos por aquí un poquito más, a ver si encontramos algo de interés. Uy, ¿y esto qué es? Esto es para comer, ¿no? Sí. Sí, es para comer. No. No, no, no. No, 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 no. No quiero. Vale. Pues por aquí. Ese es... Sí, es el artista callejero. Pues ha juntado un buen público. Me alegro por él. Uy, ya verás. Bueno, ¿qué estás viendo? Señas, tal vez. Mejor me acerco a ver qué pasa. ¡Se me ha dormido la pierna! ¡Ey! ¡Tokokichi! ¡Menuda multitud has juntado! ¡Se me está yendo bien, al menos! Oye. Oye, que me ha dado la sensación de que intentabas decirme algo. ¿Qué pasa? Sí, yo... ¡necesito ir al baño! ¡Maravilloso! Maravilloso cuando eres una estatua viviente y tienes público y justamente te da ganas de ir al baño, y como eres una estatua, no te puedes mover, buenísimo. Oh, tío, mami, ¿por qué estás ya hablando con una estatua? Maravilloso. Es un poco rarito, pero es de mala educación mirar fijamente o señalar. Qué bueno. Qué bueno. Gracias a ti, ahora la gente piensa que soy como una puta cabra. Perdona, pero eres tú el que está hablando con una estatua. Ay, 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 perdón. No, no, es que tiene cachondeo el asunto. Tiene cachondeo el asunto. Ay. Ay, Dios mío. En fin, pero ¿por qué me llamas para contarme tu problemilla? Hay una pizzería justo ahí, ¿por qué no enfilas directo al cagadero? Vamos a... Ni de broma, no puedo hacer eso, hay un niño pequeño mirando. Si veo una estatua a cobrar vida de repente, podría quedarse traumatizado de por vida. Ay... Esto es lo que pasa cuando tu visión artística de la vida es hacer creer a la gente que eres una puta estatua. Claro, claro, este es el problema. Mira, ¿sabes qué? Te doy un consejo. La próxima vez que vayas a ir a hacerte la estatua, en vez de quedarte ahí tomo guato el rato, ¿sabes? Lo que puedes hacer es evitar estos problemas, nada, te pones un pañal para adultos y ya está, y ya evitamos todo el problema. Y luego te pintas ahí en el
en los hombros, como que te ha cagado una paloma y ya está. Así disimulas que el olor y esas cosas. Ya, ya. Joder, este juego tiene cada una. Pues ahí tienes razón, claro, sí, ahí tienes razón. No quiero destrozar los sueños de ese niño, pero necesito aliviarme. Me va a explotar la vejiga. ¿Qué debería hacer? Mira, tío, ignorar la llamada de la madre naturaleza nunca trae nada bueno. ¿Por qué no te escabulles cuando el pequeñajo no mire? ¿Escabullirme cuando no mire? ¡Eso es! ¿Qué miras? ¿Por qué tengo un mal presentimiento? Odio pedirte esto, pero puedes distraerlo solo lo justo para que pueda llegar a la pizzería. ¿Que yo? Vamos a ver. Sí, tú, claro. Ya, te recompensaré por las molestias. Estoy seguro de que puedes hacerlo. No sé por qué, pero no sé. Por favor, que me voy. Bueno, pero... Por favor, si no voy pronto, no voy a traumatizar solo al niño. Wow, buenísimo. A ver qué hago. Bueno, ahora es cuando viene el dilema. Ahora es cuando viene el dilema, chat. Ahora es cuando viene el dilema. ¿Le ayudamos? ¿Le ayudamos? O nos marchamos por las risas y que pase lo que tenga que pasar. Dios, este juego. No, demasiado bueno. No me esperaba, pero para nada, ver esta escena. No me lo esperaba para nada. Ay, ay, ay. Pues no sé. A ver. Yo soy buena onda, ¿no? Por mí, obviamente, pues lo ayudamos al muchacho. Pero es que por las risas me da ganas de marcharme, tío. Hostia. Qué papel. No, lo voy a ayudar. Es que esto ha sido mucho. No me esperaba yo algo como esto, la verdad. Buenísimo este juego tiene cada. Voy hablando de ir al baño en momentos complicados de la vida. ¿Sabéis qué? Dadme un momento que voy a ir al baño yo también. Un segundito, no tardo. Ay, ya estoy aquí, perdón, disculpad, de verdad, no me he podido aguantar más. Ay, Dios mío. Bueno, por supuesto,
Vamos a ayudarle, vamos a ayudar al chaval. Pobre. A ver, dejadme ver si me habéis escrito mientras no he estado. No, no. Vale, bueno. Pues lo vamos, le vamos a ayudar al chico, pobre. me da toda la pena. Ayudar a Tokokichi. Tokokichi, te ayudo, Tokokichi. Vale, vale, te ayudaré. Aunque espero que esto merezca la pena. Por supuesto, gracias. A ver. Vale, ¿y cómo distraigo yo a esta gente? Supongo que podría probar a levantar la voz. Intimidarlos con insultos. Llorar como una banshee. Gritad: ¡mirad, un ovni! ¡Lo del ovni puede funcionar! A lo mejor. Venga, ¡mirad, un ovni! Vamos con el avistamiento ovni. No es que sea lo más creativo, pero siempre funciona. ¡Ey! ¿Qué es eso en el cielo? ¡Mirad! ¡Un ovni! ¿Eh? ¿Un ovni? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Un ovni? Ahora, es tu oportunidad, Tokokichi. ¡Calla el mono! ¡No! ¿Pero qué rayos? No hay ningún ovni ahí arriba. ¡Eh! ¡Olvídalo! ¡La estatua es lo que mola! ¡Mierda! ¡Hemos fallado! Oh, ¿qué? Estoy imaginando cosas. ¿La estatua no estaba un poco más cerca? Bueno, al menos se ha acercado un poco. ¿Qué podría hacer ahora? Tal vez interpreto algo. Tal vez interpreto algo, llame su atención. Un acertijo, bailar, cantar una canción. Bailar. Ya sé. Los deslumbraré con mis maravillosos movimientos. Contemplad, aquí está el rey de las pistas. Directamente de la disco a las calles. Presenciado de un baile atemporal. No me digas que no funciona. Maravilloso. Bueno, al final se lo va a hacer encima el muchacho. ¿A quién quiero engañar? Un bailarín necesita música. Aunque qué bien me he movido. Pues no sé, ¿qué me queda por probar? Un acertijo. ¿Contar una canción? Pues venga, a cantar. Muy bien, ahora de afinar mis cuerdas vocales. Y de repente os traigo mi canto. ¿Vale? Tienes que ser muy valiente para ponerte a cantar a capela en público. Tienes pelotas, colega. Oh, creo que conozco esa canción. Ahora es tu oportunidad, Tokokichi. ¡Mueve el culo! La 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 la. Aunque capela no es tan emocionante, la verdad, mejor volver a la estatua. ¿Eh? ¡Idiota! ¡Estás mirando para el lado de lo que no es! ¡Papi, la estatua se ha dado la vuelta! Me lo estaba imaginando, lo estaba... No me lo estaba imaginando, la estatua se mueve. Mierda, lo han descubierto, ¿y ahora qué? Oye, Billy, el tuerto, eres un incordio. ¿Qué? Oye, Billy, el tuerto es incordio. Deja de cantar subnormal, ¿qué te pasa, joder? ¿Te crees una especie de ídolo callejero? Mira, colega, confía en mí. No estaba cantando porque me apeteciera.
¡Ni una mierda! ¡Te he visto pavoneándote! ¡Disfrutas haciendo el gilipollas! ¡Y te le voy a dar una paliza por eso! O sea, vamos a ver, colega. Estoy en un lugar público, tranquilo a mi bola, y estoy cantando. ¿Cuál es tu problema, colega? No estoy metiéndome contigo, ni metiéndome con nadie. ¿Tú de qué coño vas? Anormal. Mira, ¿qué te parece si te cojo y te tiro por el puente? ¿A qué te mola? A mí me mola un montón la idea de tirarte por el puente, ¿sabes? Bueno, me encantaría que el querido personaje... Ahí. Ahora, eso te pasa por payaso. Lo siento, por favor, deja que me vaya. Payaso de los cojones. ¡Guau! ¡Eso ha sido increíble! ¿Pero qué? ¡Bravo! ¡Bravo! Y ahora tu estatua, ¿por qué no aprovechas a largarte a la pizzería? ¡Guau, tío! ¡Ha sido genial, colega! ¡Impresionante, señor! ¡Parecía uno de esos héroes que salen en la tele! Buah, no sé cómo lo he hecho, pero he conseguido que todo el mundo me preste atención. Ahora, toco que eche, aprovecha. Ahí me voy, ahí me estoy yendo. Por fin ha llegado al trono de porcelana de la pizzería. ¿Qué? La estatua se ha ido. ¿Eh? Se ha ido. ¿Cómo es posible? Mami, ¿a dónde se ha ido la estatua? Se la ha llevado los ovnis. Los aliens. Ovnis y eso. No lo sé, no estoy segura de lo que ha pasado. Qué raro. Pero hemos visto un espectáculo gratis, así que qué genial. ¡Oh, no! ¡Había quedado! ¡Llego tarde! Nosotros también deberíamos ponernos en marcha. Sí. Ha sido divertido. Bueno, pues supongo que así se acaba esto. No, pero yo quiero... Yo, a ver, quiero mi recompensa. ¡Ah! ¡Mi salvador! ¡Ey! ¿Lograste cambiarle el agua al canario a tiempo? Sí, ha sido tan bueno distrayendo a la gente que he logrado vaciar el depósito antes de que saltaran todas las alarmas. Crisis evitada. Sí, pues me alegra oírlo. Aunque tengo que admitir que atraer la atención de la gente no es nada fácil. Eso es verdad, la gente piensa que es fácil atraer su atención, pero no tienen ni idea de lo que cuesta retenerla después. Como las vejigas. Ajá. Desde luego, los artistas callejeros tenéis un mérito increíble. Música para mis oídos. Cuando oigo esa clase de reconocimientos, hace que todo haya valido la pena. No es mucho, pero acepta esto como muestra de gratitud.
consigues un vigorizador real, ¿vale? Por cierto, tienes un gran talento para actuar en público, ¿lo sabías? Sí. No estoy yo tan seguro. No, en serio, desprendes un aura que atrae la atención de la gente. Tu actuación repleta de acción del final solo fue la guinda del pastel. Fue tan increíble que no podía dejar de mirar. Casi se me olvida que tenía que escabullirme. Pero es que esa pelea no era una actuación. Increíble, ha sido espectacular. Ha hecho que me dé cuenta de lo mucho que tengo que mejorar como artista. Me has inspirado para seguir trabajando duro. Bueno, muchas gracias. Espero que sigas mejorando tus habilidades artísticas, ¿eh? Ambos tenemos que seguir poniendo sonrisas en la cara de la gente. Oye, ya te he dicho que yo no soy un artista. Bueno, pues nada. Bueno, pues ahí va otro rarito. Aunque hay que respetar lo difícil que es hacer reír a la gente o alegrarles. Ser un artista es un trabajo tan difícil como cualquier otro. Pues nada. Ya está. Otra cosa hecha. Dios, esta ha sido buenísima, ¿eh? O sea, esta misión ha sido muy buena. Buah, cómo mola este juego. De verdad, tiene cosas muy muy locas esto. A ver. Ahora me encantaría volver a encontrar a la niña. A hacer la siguiente escena con la muchacha. Porque hay que subir la amistad con ella. ¿Quién es Oye? Bueno, pues no sé. Nada, sigo sin saber dónde. Ah. Oye, tú. A ver, no me está gustando a mí nada. ¿Eh? Escucha, ¿puedes acercarte, porfa? Uy, qué miedo me está dando. ¿Qué le pasa a este flipado? El ascenso del dragón. ¿Qué cojo? A ver, me estás dando miedo. Para acercarte, Fiu, estoy salvado. Bueno, a ver. ¿Qué problema tienes? ¿Qué es lo que quieres? ¿Pero qué coño? No, otra vez no. ¿Qué pasa aquí? Tío, ¿dónde están tus pantalones? Pues os he pedido que te acerques. Me haces un favor. Me prestas tus pantalones. ¡No! ¡No! ¿Qué? Tus pantalones, los que llevas puestos. ¿Cómo puedes ver? Me han quitado mis pantalones. Montan. Vamos, colega, que estoy en apuros. A ver, pero vamos a ver. A ver, ¿te quitan tus pantalones y pretendes que yo te dé los míos? No, que te jodas. Y una mierda, si te doy mis pantalones eres yo el que vaya por ahí en gallumbos. ¿Me tomas por gilipollas o qué? Oh, no seas así. Ningún joven respetable con un futuro prometedor puede ir por el barrio de esta guisa, ¿verdad? ¿Es que no me has oído? Si te doy los pantalones seré yo el que vaya con el culo al aire. Pero ¿qué pasa con este juego? No puede ser. Ya es un problema. Va, me da pérdida de tiempo. La culpa es mía por preocuparme. Oye, espera. ¡Dame tus pantalones! No, esto es demasiado. No, esto ya es demasiado. Si tanto los quieres, intenta quitármelos. Hostia. Ay, por Dios.
Ay, 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 ay. Vale, pues que te jodan. Todo el mundo verá tus calzoncillos cuando te haya todo el mundo verá tus calzoncillos cuando te haya arrancado los pantalones. Pero bueno, vamos a ver. Ay, ay, ay. Ah, ya te está. ¿Qué, ahora qué? A ver, vamos aquí. ¡Pum! ¡Ahora, a la mierda! ¡Ay! Yo lo siento, de veras, estaba fuera de mí, no, si ya. Por el amor de Dios, ¿qué pasa contigo, tío? Explícate desde el principio. Yo me llamo... Se llama Toru, ¿eh? Y voy al Instituto Sonte Norte. Vale, justo antes de que pasaras por aquí fui atracado por el cazador de Bontán. Ajá. ¿Cazador de Bontán? ¿Qué cojones es...? Bueno, resumiendo, los pantalones Bontán son como los uniformes escolares, pero tienen la cintura alta y son súper esponjosos alrededor de los muslos. Los chicos guays lo llevan. Ajá. Ya, sí sé lo que es un Bontán y todo eso. Pues el cazador ataca a los chicos que llevan puestos Bontán más chulos que sus bombachos. Les pega y se los lleva como trofeo. Así que básicamente este tío te pateó el trasero y te dejó con los gallumbos al aire, maravilloso. Más o menos, no hay nada que pudiese haber hecho al respecto. El cazador de Bontán es un tío muy raro. ¿Raro? ¿En qué sentido? No está bien de la cabeza, es un tipo grande, pero le gusta atacar a la gente por detrás y golpearles. ¿Qué lleva tatuado? No, lleva una mochila de estudiante pequeña. Ah. ¿Una mochila de estudiante? ¿Como las del instituto? ¿Ves a lo que me refiero? No está bien de la azotea. Que te asalte un tipo así es aterrador, tío. Y lo hace todos los días. Si sigue así las cosas va a haber más víctimas sin pantalones por el barrio. Bueno, ahora soy... Espera. Bueno, ahora soy una anécdota más rico y un montón de tiempo más pobre. Nada de esto tiene algo que ver conmigo. Me la espero. ¡Wow! ¡Espera! ¡Por favor! ¡No puedes dejarme así! ¡No puedes intentar recuperar mis pantalones! Te recuerdo que hace un momento has intentado, por la fuerza, quitarme los míos. Así que te jodan. Dicen que se le ve mucho por... ¿qué? Magotaco. Ese cabrón es un tipo duro, pero apuesto a que puedes con él. Ayúdame, por favor. No se me ocurre ni una buena razón por la que debería salvarte el culo. Olvida que me has visto. Oh, pero... Este tío, este tipo de la mochila, reconozco que me ha intrigado. Así que se mueve cerca de Magotaco. Va, ¿y dónde está Magotaco? La de compras. ¿Dónde está Magotaco? ¿Será aquí? Ah, sí, es ahí, vale. Ah, pues... Espera, vamos a guardar antes que nada.
Ay. O sea, tengo que admitir que me está doliendo un poco el estómago de tanto descojonarme. Es que entre lo del evento de la estatua y esto, es que ha sido brutal. Ha sido brutal. Ay, Dios. Bueno, vamos a ver. Uy, no, con todos esos desgraciados no me voy a meter. Creo que va a ser este imbécil. Ah, no, este no, este es el coleccionista de tarjetas. Qué botán más bonito, ¿eh? Me los voy a quedar, si no te importa. ¿Me hablas a mí? ¿Por qué me parece que necesitas gafas? No llevo puesto un montán. Esto es un smoking. Como si se me importara una mierda. Tú quítate los pantalones. Pero bueno, tú debes ser el cazador de botán que me... del que me habla todo el mundo. Con su mochilita de cole y todo. ¿Se puede saber que, de qué vas? Si no te los quieres quitar por las buenas, ¡ya te los quito yo por las malas! Para mí así es más divertido. Ya veo que no eres del tipo razonable. Tú te las has querido. Me voy a divertir quitándotelos. ¡Qué gay suena eso! Ay, a ver, amigo. Es que vas a cobrar por todos los lados. Toma. Hostia. Me olvidé de curarme. Sí que podía. Ahí. Vale. Para defenderme.
Joder, perra. ¿Sí? ¡Pum! ¡Hala! ¿Pero qué cojones? He perdido con un puto tuerto. Pero bueno, tengo que reconocer que no lo haces mal. ¿Pero a qué viene esa obsesión por la ropa? Oh, Dios mío, es Ryujizi-kun. Y lo han dado a base de bien. ¡Buah! Tienes razón. Lo sentimos mucho, pero déjale en paz, por favor. Deje que se vaya, por favor. Ryujizi-kun lo estaba haciendo por nosotros. Por el amor de Dios. ¿Y ahora qué A ver. Necesitamos que nos cuente, que nos contéis qué es lo que está pasando. Anda que quedarse dormido tan ricamente después de que acaba de pasar. Pero de verdad, ¿me estáis diciendo que este animal todavía va a primaria? Sí, es nuestro compañero de clase. Siempre ha sido así, ¿verdad? Sí, los mayores no se atreven ni a mirarle. Así que tienes a nuestro Hulk particular quitándole los botán a chavales de instituto que le doblan la edad, ¿eh? Se van a sentir aún más humillados cuando se enteren. Me habéis dicho que está vagazando botán por vosotros. ¿Os importaría explicaros? Y el Kuchikun está intentando vengarnos. Es por culpa de esos delincuentes del instituto Sonten Norte. Son gusanos, le pegan a los chicos de nuestra edad, nos quitan el dinero y luego nos amenazan con que si se lo contamos a los mayores nos vamos a enterar. Les odiamos. Entonces Ryujizi-kun está plantando cara por vosotros. Ah, bueno, pues ahora entendemos las circunstancias. Sí, pero no nos merecemos que nos ayude. ¿Y eso por qué? Porque durante mucho tiempo le hemos dejado de lado. Pero aún así, mira cómo nos ayuda. Vale, retrocede un momento. ¿Por qué le dabais de lado? Es decir, vale que el tío intimida un poco, eso está claro. Es por su padre, es un yakuza. Tócate los pies. Un yakuza, muy bien. Cuando éramos pequeños todos jugábamos juntos. Pero cuando nuestros papás se enteraron de a qué se dedicaba el suyo, nos dijeron que ya no podíamos jugar con él. Ahora el pobre está solo en la escuela. Incluso los profes le hablan con mucho cuidado y muy formales, como si le tuvieran miedo. Vale, es el hijo de un yakuza, pero ¿y? Hay muchos más como él. ¿Qué tiene de especial? Por lo visto su padre no es uno normal y corriente. Es algo así como un pez gordo de la alianza Omi. Por eso le temen tanto. Acabáramos. Ya empiezo a entenderlo. Después de todo lo que hicimos por ignorarle, Ryujizi-kun va y aún se preocupa por nosotros. No nos lo merecemos, somos lo peor. Ey, ¿qué andáis contándole a este tipo? Vaya, Ryujizi-kun, ¿estás despierto? No estoy haciendo esto por vosotros. Solo que no soporto que esos capullos del Soten Norte vayan por ahí como si fueran los amos del lugar. Estás mintiendo, Ryujizi-kun. Vi cómo te enfadaste cuando oíste que esos imbéciles se metían con las chicas de nuestra clase. Cierra la boca. He dicho que no es por eso. Lo sentimos, no te ignoraremos más. ¿Podrías perdonarnos por la forma en la que te hemos tratado, por favor?
Ya os he dicho que esto no tiene nada que ver con eso. Insisto, es solo que no puedo ver a esas maricas del Soten Norte. Habrán llegado al instituto, pero no hay ninguno de ellos que pues sepa luchar. Menudo atajo de perdedores. Excepto tú, Cíclope. Me has zurrado como si fuera un mocoso. Es que si quitamos tu apariencia de armatoste, bueno, ya sabes, eres un mocoso. Sí, pero colega, eres igual de duro que mi viejo. ¿De verdad aún vas al instituto? Tengo pinta de estudiante. Ya te lo he dicho. Estos no son unos montan. Me importa una mierda. He decidido que voy a ser un tipo más grande que mi padre. No voy a permitir que un desconocido cualquiera me gane. Parece que vas a convertir esto en algo personal. No me voy a olvidar de tu cara, colega. La próxima vez que te vea, te quitaré los pantalones. Que te jodan. Bueno, pues bueno. No descansaré hasta arrancarte esos montan del trasero. Oye, deja de gritar esas cosas que llamas la atención. Pero mira, vamos a dejarlo estar, que no tengo tiempo para chorradas. Me voy. ¿Mantener esa raya a vuestro colega? Sí, nos aseguraremos de cuidar de Ryujigun y esa cosa. Oh, un momento. ¿Qué hacemos con este par de bontan que tenía Ryujigun? ¿A quién importa? Tíralos. El tipo que los llevaba era un idiota. Señor, ¿podría devolvérselos al su dueño? Si lo hacemos nosotros, igual nos pegan. Vale, vale. Lo haré si me topo con él. ¿En serio? Gracias. Vaya con el niñato cazador. En fin, supongo que será mejor que le devuelva los pantalones al pringao aquel. ¿Qué situaciones? ¿Qué situaciones más raras tiene este juego? De verdad, tiene cosas muy, muy raras. Vamos abajo. Yo creo que estaba el tío por aquí. Vale, creo que era ahí. Aquí, ahí. Ah, ¿eres tú? Ah, sí, el tipo al que Ryuji le quitó sus pantalones montan. Bueno, ya que estoy aquí, queda quedármelos y butearlos, supongo que sería cruel. Oh, sí, eso es. Mis pantalones montan. Muchas gracias. El tipo está cerca de Magatako, como te dije. Sí. El muy gamberro también intentó quitarme mis pantalones, pero acabaron pidiéndome que te devolvieran los suyos. Pero si tú no llevas unos montan y dices que aún así te atacó, olvídalo, no es algo de lo que me apetezca hablar. Nos vemos. Bueno, pues gracias por la ayuda. Yo también tengo que irme, tengo que reunirme con mis colegas e iremos a buscar a ese malnacido. Tenemos que ajustar cuentas. ¿Qué? No puedo olvidar esto. Ese cabrón ha herido mi orgullo. Pero si junto a todos mis colegas del barrio, Miguel tendrá una sola oportunidad. Ya verás la paliza que le vamos a dar. Tengo que irme. Oye. Maravilloso. Si todos los macaras del barrio van a por él, no tiene nada que hacer. En menudo lío se ha metido. Esto no va a ser bonito. Oh, joder. Será mejor que me pase Magotako. Bueno, pues habrá que ir por Magotako entonces. A ver, déjame ver qué horita tenemos. Son las 9:30. Voy a encender la luz. Dadme un segundito. La luz, no se ve nada ya. Dios mío. Bueno, ya estamos aquí. Vale, pues me voy a comer esto de aquí para recuperar un poquito de energía.
Voy a guardar. Yo creo que vamos a hacer esta misión última. Y acabamos por hoy, ¿vale? Vamos a hacer esta última. Espero que sea esto la última parte ya de la misión. A ver, vamos a Magutaco. Magutaco. Ay, no, ¿en serio? Ahora, ya está. Ahora me vais a dejar ir a donde tengo que ir. Gracias. Ese cazador de montón debería estar por aquí. Aunque quizá ya sea tarde para ayudarle. ¿Pero qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Les ha hecho? ¿Lo has hecho tú solo? Ah, solo son unos gilipollas. Da igual que vayan en pandilla. Siguen sin valer una mierda. Tío, vaya pérdida de tiempo. Me voy a casa, que tengo que hacer los deberes de mates. Vaya, que hemos venido aquí para nada. Oye, ¿cómo te llamas? Ryuji Goda. Vaya. Es un monstruo. Un auténtico monstruo. Me parece que está naciendo un dragón. Por el camino que llevas, me da que nuestros destinos se cruzarán algún día, Ryuji Goda. Bueno, pues nada, yo pensé que nos íbamos a pegar de guantazos aquí con la peña y no ha sido así. Bueno, pues nada, pues por lo menos hemos terminado la misión. Nada, ya está. Pues nada, a guardar. Ay, Dios mío, a ver, ¿cuánto llevamos ya de stream? Vale, llevamos casi 2 horitas. Así que lo vamos a dejar por aquí, porque me está dando un hambre, gente. Me está dando un hambre ya. Buah, el hambre que me está dando. Me está dando hambre ya. Y además me siento cansadito. Es que yo creo que ya lo vamos a dejar por aquí. Buah, buenísimo lo que me he podido reír. Dios. Sí, vamos fuera. Buah, lo que me he podido reír. Dios, qué puntazo de juego, de verdad. Divertidísimo a no poder. Sí, salimos, estoy segurísima que quiero salir. Vale, pues ya está. Ay, Dios mío. Es que ha sido divertísimo. Lo que me he podido reír. ¡Ah! Dios, hacía días que no me reía así. De verdad. Bueno, pues nada. Por hoy hemos terminado. Mañana viernes. Y si todo va bien, pues ya sabéis que toca Final Fantasy VII y Skyrim. A ver si podemos. Yo espero que mañana no me surja nada y en principio pues podremos abrir y demás y todo irá bien. Pero bueno, yo creo que nos vemos mañana, así que no hay problema. Nada, que tengáis una buena noche, que descanséis, que cenéis bien si aún vais a cenar y demás. Y mañana charlamos tranquilos. Chao, adiós.